Hola, hoy una torta de zanahoria o budín de zanahoria, sin gluten y sobre todo muy nutritivo. Así es que quédate aquí y comenzamos. Aquí están listos ya los ingredientes: 2 huevos, 90 gramos de mantequilla, una barrita, una taza de zanahorias cocidas y peladas, una taza de azúcar, de esta estándar o de la que tú quieras ponerle, es una taza de harina de arroz, esto no contiene gluten, una taza de leche, de la que quieras también, la ralladura de una naranja, una pizca de sal, o sea, un cuarto de cucharadita aproximadamente. Y bueno, vamos a engrasar nuestro refractario. Yo lo voy a hacer aquí en este refractario y a enharinarlo. Y ahora sí, todos los ingredientes los vamos a licuar. Ponemos nuestras zanahorias, que estén bien cociditas. Vamos a agregar todo, vamos a agregar los huevitos, la leche, puede ser de almendra, de coco o de vaca. Este budín es muy nutritivo y delicioso y a los niños les va a encantar. No les tienes que decir que es de zanahoria porque luego no les gusta. Y pues les puedes decir que es de naranja. Agregamos la mantequilla, la ralladura de la naranja que le da muy buen perfume y la pizca de sal para intensificar los sabores. Y ahora sí, licuamos todo y lo ponemos en nuestro refractario. Lo vamos a hornear a 175 grados por espacio de 30 minutos o hasta que el palillo salga limpio. Miren qué hermoso nos quedó. Ahora miren, lo vamos a decorar con un copito de crema batida con queso Philadelphia. Y lo vamos a decorar. Aquí le voy a poner una florecita naranja para que haga juego, una hojita de menta. Y bueno, lo puedes servir como postre o como desayuno, con un cafecito, con lo que tú gustes, en la mañana o a mediodía o para la nochecita, porque es muy ligero. Miren qué belleza. Ahora vamos a probarlo. Está delicioso. No es esponjoso, es un poquito denso, pero tiene un muy agradable sabor y muy cremosito. Y pues si te gustó esta receta, dale like, inscríbete a mi canal y toca la campanita. Y nos vemos pronto con más recetas deliciosas.